El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. Doncs bé, vull ajudar a derrotar aquesta malaltia. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. En otoño de 2007, Pascual Maragall, exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña, anunciaba que había sido diagnosticado de Alzheimer. 15 años después, la Fundación Pascual Maragall es un referente en la lucha contra esta enfermedad, con más de 150 profesionales y con el Barcelona Beta Brain Research Center como nuestro epicentro de investigación. Hoy damos un paso adelante y lanzamos las becas de investigación Pascual Maragall Researchers Program. La Fundación Pascual Maragall nació en el año 2008 con el objetivo de conseguir un futuro sin Alzheimer. Desde entonces hemos liderado la investigación en este campo y hemos trabajado por un cambio en la consideración social de esta enfermedad. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. La Fundación Pascual Maragall vuelve a tomar la iniciativa y presenta un ambicioso programa de becas y ayudas para proyectos de investigación sobre el Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Gracias a las aportaciones de los socios y socias, mecenas y donantes de la Fundación Pascual Maragall, estas becas, con una financiación total de 1.600.000 euros, fomentarán y respaldarán proyectos de investigación traslacional y clínica, sean individuales o colaborativos, y que se ejecuten en un plazo máximo de 5 años en territorio español. Una oportunidad única para seguir sumando hitos en la lucha contra el Alzheimer. La Fundación Pascual Maragall es líder en investigación preclínica en Alzheimer. Antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, hemos trabajado en cómo detectarla y en cómo prevenirla, gracias a técnicas como la neuroimagen o los biomarcadores basados en fluidos. Ahora, las becas de la Fundación Pascual Maragall en el Pascual Maragall Researchers Program son una gran oportunidad para seguir profundizando en estos campos o abrir otros para acabar consiguiendo un futuro sin Alzheimer. Persiguiendo este objetivo, los proyectos aspirantes a las becas de investigación Pascual Maragall Researchers Program deberán abordar temas como la investigación traslacional para desarrollar nuevos fármacos y generar evidencia preclínica, biomarcadores de biofluidos, de neuroimagen o digitales, estudios epidemiológicos, factores de riesgo genéticos o modificables, u otros aspectos relacionados con la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de riesgos. El Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad suponen un gran desafío social que tienen un gran impacto en las personas afectadas y aquellas que las rodean. En este sentido, por primera vez, la Fundación Pascual Maragall apuesta por financiar proyectos de excelencia llevados a cabo por investigadores e investigadoras enfocados en estas enfermedades que tengan y desarrollen su actividad científica en centros de investigación con sede en España. Queremos promover la mejor investigación y hacerlo con las mejores personas. Para la Fundación Pascual Maragall es un orgullo presentar este programa y seguir demostrando que juntos conseguiremos un futuro sin Alzheimer.